Primero, Shiva tiene que danzar y tiene que destruir para que se cree algo nuevo, que es lo que Vishnu sueña. Vishnu sueña los nuevos universos. Y luego Brahma, que está ahí bien atento a los sueños de Vishnu, les da forma. Entonces, primero colapsas y luego te llegan herramientas. Cuando ya estás receptivo, a veces el colapso, tienen que ser 5 colapsos seguidos para ser receptivo a lo que te llegan.